las mejores barbacoas que he probado. La verdad es que la salsita se acompaña excelente, el limoncito le da un toque inigualable y la verdad es que la tortilla hecha a mano y con esa carne, la verdad es que le da un 100 de 10 a este sabor. Mi gente, tenemos la misión de probar los antojitos hidalguenses más típicos de la región. Nos encontramos en Actopan, Hidalgo. Venimos a la Feria de la Barbacoa y qué mejor lugar que venir aquí para probar los antojitos más ricos y más deliciosos del estado de Hidalgo. Así es que acompáñenme que esta aventura va a estar súper rica y deliciosa. Sin más ni más, ¡comenzamos! Y bueno amigos, ya estamos en la sección de la barbacoa. Todos los años hacen un concurso para ver qué barbacoa es la mejor de aquí de Hidalgo. Aquí vamos a probar una de las barbacoas más exquisitas que hay en todo Hidalgo y vamos a ver qué tal. Así es que vamos allá. Ya nos invitaron aquí a pasar al primer puesto. Está reconocida por el segundo lugar. ¿Qué barbacoa es esta? ¿Cómo se llama? Don Chava. Esta barbacoa es la de Don Chava, como escucharon. Y la verdad es que se ve súper rica. Miren, ya me están preparando aquí los primeros taquitos. Vamos a pasar a degustar unos buenos tacos de barbacoa. Así es que vamos a ver qué tal. Y vean amigos, aquí ya me acaban de traer el primer taquito. Ah, muchas gracias. Pues ya serían dos con estos dos que nos acaban de traer, pero bueno. Ah, vientos, muchas gracias. Ya ven, ya me están atendiendo aquí con todo. Se siente un ambiente muy familiar. Ya le puse salsita, que la verdad es que se ve bien picosa y bien buena, eso sí. Vamos a ver si no me enchila tanto. Ya le puse su limoncito y vamos ahora sí a degustar. ¡Provechito! No amigos, la verdad es que es una de las mejores barbacoas que he probado. Nunca había probado una barbacoa tan rica, sabe como a ese saborcito del horno tradicional, que así es como preparan aquí la barbacoa. La verdad es que la salsita se acompaña excelente, el limoncito le da un toque inigualable y la verdad es que la tortilla hecha a mano y con esa carne, la verdad es que le da un 100 de 10 a este sabor. Y yo por esta razón le voy a poner a estos tacos un 10 de 10. Nos acaban de traer un consomecito también salidito del horno de piedra, así es que voy a pasar a probarlo y les voy a decir qué tal. La verdad es que se ve muy muy rico, tiene unos pedacitos de carne, también tiene unos trocitos de garbanzo, al igual que un poquito de cebolla, que pues obviamente es para que realce todo el sabor. Así es que provechito. No amigos, la verdad es que le da un saborcito muy rico a los taquitos que ahorita me acaban de traer. Con esas hierbas de olor que le ponen al consomé, le realzan mucho el sabor. Yo la verdad es que sí les recomiendo que pidan el consomecito con unos buenos taquitos. Por esta razón le voy a dar un 10 de 10 al consomé, a los tacos y la atención inigualable. Así es que acompáñenos que vamos a seguir probando más cosas y vamos a ver qué tal. Así es que vamos allá. Y bueno amigos, para pasarnos el taquito que nos acabamos de echar, nos vamos a echar unas buenas aguas frescas, pero no son cualquier agua fresca. Miren, por ejemplo, tienen de choconostle, tienen de tuna blanca, tienen de higo, de piña, apio, naranja, jamaica. Bueno, que esa de jamaica sí es más típica, tipiquísima de horchata. Pero vamos a pasar a probar unas aguas deliciosas. Yo creo que voy a pedir una de tuna blanca para refrescarme y para pasarme los taquitos que me acabo de echar. Así es que vamos allá. Ya me dieron la agua que pedí, que fue de tuna blanca. La verdad es que está muy rica, muy refrescante. La tuna es una fruta, para los que no saben amigos, muy típica de aquí del estado de Hidalgo. Además de que son una fruta altamente en proteínas, la verdad es que también tiene mucha fibra y muchas vitaminas muy buenas, que la verdad es que sí les recomendamos cuando vengan aquí. Así es que yo me voy a terminar esta agüita de tuna, ya me pasé el taquito y vamos a seguir viendo a ver qué más podemos encontrar. Y miren amigos, degustando aquí, la gente nos comenta que el primer lugar del concurso que les comentaba hace un momento se lo llevó la barbacoa Panchito. Se encuentra aquí en este lugar. Vamos a ver qué más nos depara aquí la Feria 2024 de Actopan Hidalgo. Y bueno amigos, nos vamos a echar el primer taquito de shimbol, que este también es un platillo típico de la región de aquí de Hidalgo. Vamos a echarle un poquitito de salsa para continuar con esta experiencia. Miren, esta salsita es como de jitomate, está enchiladita, no sé, se ve muy rico. Vamos a pasar a probarla. Aquí las señoritas, la verdad, muy amables, nos están dando con todo, ahora sí que con todos los tacos. Y pues vamos a ver qué tal. Provechito.
amigos, con esa salsita y ese adobo que la verdad hacen que el chimbo sea un platillo típico de aquí de México, la verdad es que le da un toque muy, muy rico. Yo por esta razón a estos taquitos le voy a poner un 10 de 10 y se los recomiendo. Así es que vamos a seguir probando los siguientes platillos. Vamos allá y vamos a ver qué más. Venimos aquí saliendo de los tacos chimbo. La verdad es que nos dejan una impresión muy buena. La verdad es que toda la feria está muy rica y además de que te ofrecen muchas pruebas, yo creo que si te vienes nada más a pruebear, la verdad es que sales más que satisfecho. Yo, por ejemplo, ya es que con las puras pruebitas ya estoy bien lleno. Obviamente también pedimos algunos taquitos para la casa. Pues la verdad es que por el momento todo muy bien. Vamos a ver qué otros platillos encontramos típicos de Hidalgo. Así es que vamos allá. Vamos a pasar a probar estas fresas con crema. Véanlas, la verdad es que les pusieron unos toppings extremadamente ricos que tú puedes elegir. Yo las elegí con cajeta y nuez. La crema, la verdad es que se ve deliciosa. Vamos a pasar a probarlas y vamos a decirles qué tal. No, amigos, la crema de las fresas la verdad es que está muy rica. Y estos toppings junto con la cajeta la verdad es que hacen el match perfecto. Que yo a estas fresas les voy a poner un 10 de 10. Estamos casi concluyendo el video del día de hoy. Muchas gracias por haber seguido toda la transmisión. Nosotros nos la pasamos increíble acompañada de todos ustedes. Nosotros le vamos a poner a esta feria un rotundo 10 de 10 porque la verdad es que nos la pasamos muy bien. Son precios accesibles, además de que muy buenos alimentos, muy ricos, muy variados, y puedes encontrar unas opciones increíbles. Con esto estamos cerrando el video del día de hoy. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Se vienen videos increíbles y muy muy buenos. Así es que sin más ni más, nos vemos y hasta la próxima.